El bicarbonato de sodio es un producto que utilizamos cotidianamente y dentro de sus múltiples usos para la belleza, se cree que combate el exceso de grasa en el cuero cabelludo. Sin embargo, dermatólogos y expertos en peluquería advierten que el uso excesivo de bicarbonato de sodio puede generar daños importantes en nuestro pelo, ya que posee un pH elevado y abrasivo para el cuero. Su uso prolongado podría ocasionar que nuestro cabello pierda los aceites naturales, resultando en una melena seca y quebradiza. Por otro lado, este compuesto afecta la cutícula del cabello provocando frizz, además de ocasionar que nuestro cabello se decolore, especialmente si lo tienes teñido, por lo que es preferible lavar la cabeza con un shampoo que tenga pH neutro. Según Medline Plus, el pH promedio de la dermis se ubica entre 4 y 6, lo que significa que es ligeramente ácida, y cuando se introduce algo con un pH más alto, como el bicarbonato de sodio, se altera totalmente la barrera de protección. Así que ya lo sabes, elige productos adecuados para tu cabello y evita riesgos.